todos. Bueno, la verdad es que la pandemia ha llevado al plano online la mayor parte de los negocios. Todavía algunos sobreviven en el método tradicional y de hecho muchos se empiezan a incorporar ahora a ese método, al tradicional. Bueno, ¿cómo afrontan los autónomos del terreno online y tradicional toda esta situación de pandemia? Desde luego, en el caso de lo tradicional, yo creo que con muchísima valentía. Valentía porque han tenido que hacer grandes inversiones en sus locales para ajustarlas a las medidas de seguridad y valentía porque al final sus horarios de cierre y apertura están sujetos a posibles decisiones que tienen que ver con la pandemia. Además de valentía, yo sumaría dos habilidades más importantísimas para estos nuevos tiempos. La primera, la marca personal de plastilina, que esto no es otra cosa que adaptarnos a los contextos. Y pongo como ejemplo los músicos que han pasado de dar conciertos en grandes salas a hacer streaming o ofrecer sus servicios vía online, como por ejemplo hacerle una canción bajo demanda a tu novia. Uy, cómo me gusta a mí esta idea, a mí. Pues otra habilidad que deberían desarrollar en el método tradicional es el cuidado más que nunca ahora del cliente, porque todos, absolutamente todos, necesitamos ese trato cercano, humano, y creo que es momento de que nos centremos verdaderamente en el cliente, más allá de las mascarillas y de la distancia social, que cuidemos al cliente. Bueno, totalmente, pero además siempre, como a ti y a mí nos gusta tanto, la creatividad es clave para estos momentos. Porque al final, y voy a poner el ejemplo de los profesores, ¿no? ¿Cómo han pasado de dar clases en el aula a de repente verse en una nueva situación virtual donde tienen que entretener y captar la atención de los alumnos? Pero para eso tenemos nuevas herramientas, como el Mentimeter para hacer encuestas, como el Kahoot para hacer juegos o poner música. Porque en definitiva hay que utilizar todos los recursos para atrapar la atención. Porque al final hay dos acontecimientos, los que se controlan o los que no. Vamos a lo que se puede controlar. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.